esta semana en las visitas cruzadas que organizan en la Deputación de Pontevedra, os protagonistas Manuel Gago y Jorge Coira centraránse no seu percorrido polo museo, no cine, en la gastronomía. Ímolo a descubrir. Acompáñennos. Las 12 en punto comenzaron las visitas cruzadas. O cineasta Jorge Coira centró su percorrido por el museo, no retablo de Belvís, continuó por la arte del Renacimiento y remató a su andaina en las obras del século XX de Luis Caruncho y Leopoldo Novoa. Pues a ver, yo hice un percorrido muy rápido, media horiña, por 700 años de historia, partiendo de la Tabua de Belvís, que es una obra del século XIV, de finales del século XIV, hasta la actualidad, hasta la contemporaneidad, y pasando por lo medio por un par de artistas galegos del século XIX, de finales del XIX, que es un momento especialmente rico en canto a pintura, de una enorme revolución por la influencia de la llegada de la fotografía y justo después del cine. De cómo eso se remueve todo y necesitamos empezar a buscar cosas diferentes. Tras lo percorrido de media hora con Jorge Coira, realizóse o cruce das visitas. Os que estaban co cineasta continuaron con Manuel Gago y viceversa. O crítico gastronómico galego centrouse na arte prehistórica e castrexa, pasando polas mámoas que conserva o museo, os tesouros atopados no río Ulla ou unha das poucas representacións dunha muller na arte castrexa. Pues yo centréme en la excelente colección arqueológica que tengo en el Museo de Pontevedra, desde pues, los orígenes de presencia humana en Galicia pues, hasta la romanización, es decir, hasta conquista, un poco hasta conquista romana. ¿No? Y lo que fixen fue hablar sobre dos ideas que a veces pensamos que no existen o no somos capaces de ver en ese mundo, que es la idea de memoria y la idea de mito. Os guías por un día sentironse encantados con esta experiencia. Jorge Coira levó a visita o seu terreo, o cine, y Manuel Gago explicó moitos dos mitos que rodean a moitas das obras e tesouros que agocha o museo. Para mí é extraño esta cosa de que te vaya seguindo a xente e tal, é como raro, pero como básicamente todo é falar de novo de obras que te conmoven, é algo aí moi puramente gozoso. E tamén ver que a xente como que conecta e que de repente empeza a ver cousas con algún punto de vista novo é moi divertido. É unha gozada de experiencia. Pois moi ben, a verdade é moi agradable a xente, moi interesada e con ganas de conocer cousas e é unha experiencia fantástica porque eu creo que os museos para mí son espacios de cultura, por lo tanto, teñen que ser espacios nos que teñen que ocurrir cousas diferentes, cousas innovadoras, temos que experimentar e probar ideas e ademais creo que un museo, aínda que teña pezas antigas, esas pezas antigas de alguma forma teñen que conseguir conectarnos con o seu mundo. Todos los que participaron en estas visitas cruzadas pudieron disfrutar y conocer desde otro punto de vista las obras del Museo de Pontevedra. Una experiencia muy enriquecedora para todos los asistentes. Desde pequeña que vine al Museo a Pontevedra y ahora con 55 años que vuelva aquí, bueno, estoy encantadísima. Muy buena oportunidad para acercarse a este museo. Tenemoslo aquí en Pontevedra, al principio no lo conocía. Estoy sorprendido por la calidad del museo y por la calidad de las obras. Después es un placer estar ante estos dos profesionales presentándote toda arte, a su visión personal de arte. Encantaronme, tanto de semana pasada como esta. Cada una por su estilo, pero gustaronme muchísimo. Muy interesantes, muy educativas, es un xeito distinto de ver las obras del museo. Sorprendeume la idea de hacerlo con dos personas conocidas do ámbito da cultura galega e que fixeran deste xeito con itinerarios que despois se cruzaban entre eles. Pareceme moi interesante, sobre todo para aquela persoa que nun principio non sei, a idea de acceder ao museo, de vir ao museo me parece que é de cousa que ten que ser de xente que sabe moito, que ten moita cultura e que lle atrae. Eu penso que son iniciativas moi boas para atraer a xente e que coñezan o museo tan importante que temos en Pontevedra, a sorte que temos. Ainda teñen por diante moitas máis visitas das que desfrutar neste Museo de Pontevedra. Dende este luns xa se poden inscribir na Vindeira, que será o domingo, día 21 de maio. Os protagonistas, a actriz
e poeta María Lado e o xornalista Kiko Novoa. Así que xa o saben, desfruten destas visitas guiadas que organizan dende a Deputación de Pontevedra.